buena onda, ¿no? Claro. Así. A un familiar que es feo. Ah. Claro, hay que dejarlo así. Sí, un familiar con problemas. Sí. Bueno, sí, lo que hablábamos es que parece que fuera como abandonado, pero abandonado por todo. O sea, primero los propios habitantes, que son los que ensucian, los que rayan, los que no cuidan. Y las autoridades, todas, digamos, en todo el gran ámbito de autoridades, que hay. Entonces, no, pareciera que no hay un plan, que no hay decisiones que se tomen para mejorar el comercio, el área de patrimonio. O sea, son como muchos aspectos que hay que tratar, encuentro yo. Claro. Es como una cultura del feísmo, ¿no? Sí. Sí, ahí hay algo que quizás es un tema para tratar, no sé, psicología, psiquiatría incluso, porque me parece sorprendente, digamos, que si la ciudad es una proyección de ti mismo, de tu propio cuerpo. O sea, si no cuidas tu ciudad, no te cuidas a ti, es una cosa que va unida. Entonces, la ciudad es como tu casa, como, o sea, el cuerpo, va todo junto. Entonces, si no cuidas tu casa, no te cuidas a ti. Y ahí creo que hay como un tema que se puede abordar así como profundamente para psicología. Es difícil abordarlo así nomás, seguramente tiene muchas causas. Tu trabajo, bueno, tiene mucho que ver con tu trabajo visual también, ¿o no? Sí, bueno, Valparaíso es algo que está como recurrente, ¿cierto? Que está dentro de uno. O sea, como dice la canción del gitano, no se puede vivir sin que nos falte. Está en alguna parte, los espacios, la arquitectura, en algo te marca. Y bueno, el hecho de haber vivido en Valparaíso, haber estudiado, haber hecho una vida, digamos, de niñez y juventud, te deja huella. O sea, es un lugar, que una ciudad que uno aprende a querer de muchas maneras. Pues, aparte, bueno, aparte de la ciudad, ¿cierto? Que igual a uno te impregna, ¿no? El contexto, la ciudad, el lugar, es muy difícil. Y su historia. Claro, su la historia. Y claro, los artistas visuales, como tu caso, ¿cierto? Tienen estas percepciones, ¿no? De contexto y todo. Pero también hay algo, estaba revisando tu trabajo, ¿cierto? Sobre el tema de la soledad. Ah, sí, sí. Bueno, la soledad tiene... hay que aprender a verla también con un aspecto no tan cargado de algo negativo. La soledad puede ser positiva. La soledad te da un espacio de reflexión también. Entonces, no siempre esa carga como de tristeza. Y bueno, seguramente Valparaíso tiene algo de eso y uno lo refleja también en su trabajo. Y te decía también la historia, porque en realidad no hay artista plástico chileno que no haya pasado por Valparaíso. O sea, claro. Alfredo Helsby, Camilo Mori... Todos tienen alguna vinculación con Valparaíso, hasta en la actualidad, digamos. ¿Tú eres profesora de formación, profesora? Sí, sí, sí. De la UPLA. De la UPLA. Una carrera que nunca pensé que iba a llevar, digamos, a desarrollar, porque a mí me gustaba el arte. Y en la medida que fui estudiando y que me fue yendo bien a la pintura y que me convertí en ayudante, ponte tú, ahí me di cuenta de que podía enseñar. Y que uno puede enseñar cuando justamente disfruta mucho de su profesión, o sea, o de su quehacer en este caso. Y entregarle a los otros eso que tú amas tanto. Y de esa manera me fui convirtiendo en profesora y es una actividad que amo en realidad, que me gusta mucho, disfruto mucho de eso. He tenido la suerte de tener alumnos chiquititos, niñitos y adultos mayores últimamente, estos últimos años. Y es súper reconfortante ver cuando las personas... se desarrollan o pueden hacer algo que han querido hacer durante 50 años, ponte tú, y no lo habían podido desarrollar por diversas razones. A veces son madres que tuvieron que aplazar, digamos, su gusto, o hombres que han tenido que hacer una carrera completa y no poder desarrollar esta beta artística. Entonces, súper reconfortante ver cuando las personas se desarrollan en esta otra materia, la creatividad. O sea, tiene algo siempre, creo que tiene algo terapéutico, ¿no? Sí, sí, sí. Como súper sanador también el espíritu, ¿no? Exacto, porque te permite ver otra faceta de ti mismo. Y también hay algo que es muy bonito, que es positivo para todo tu entorno. Cuando tú te desarrollas creativamente, tu familia también crece contigo, aprende contigo.
Y entonces es como ayudar a mejorar, digamos, las personas se sanan, se crecen, es como bien completo, digamos, lo que pasa. Uno de tus maestros, podríamos decir, o tus formadores fue Pepe Basso, ¿no? Sí, José, sí, José Basso. Basso, sí. Fui alumna de él y hemos sido súper amigos hasta el día de hoy. Ah, perfecto. Trabajamos juntos. Sí, o sea, estaba revisando tu currículum, tenías hartas exposiciones también, has hecho hartas. Pero también estuviste a cargo de un centro cultural, que eso fue bien curioso porque, de Limache, ¿cierto? Sí. Es como curioso porque uno dice arte, ¿cierto? Y claro, hay una cosa como súper centralista, ¿no? Que es Santiago, de repente Viña, Valparaíso, pero decir Limache, como casi a la periferia. Sí. Hay un prejuicio con ello. Aquí mismo, digamos, en la quinta región, porque claro, es como Viña, Valparaíso, y lo que queda, que se la arreglen solo. Sí, la Casa de la Cultura de Limache. Fue una súper buena experiencia porque me permitió, digamos, esta misma faceta que hablábamos de la pedagogía, organizar la materia, digamos, la pedagogía misma, lo que se enseñaba, en fin. Fue súper positivo. Conocí mucha gente muy, muy buena que tenía muchas ganas de hacer gestión también, porque me acuerdo me tenía que reunir con gente de Nogales, Ponte Tú, de Tabolango, y personas muy inquietas, o sea, que querían aportar. Y claro, acá en Valparaíso no, nadie sabe que existe como otro mundo, que es del interior, digamos, la zona más rural. Pero es tal vez algo que se le debe un poquito. Y la Casa de la Cultura de Limache era como en ese momento como un referente. Ya, yeah, perfecto. Como también la de Quillota, que todavía se hacen cosas muy interesantes allá. Entonces hay que como aprender a potenciar esos otros puntos que no son siempre para descentralizar en la misma región. Bueno, aquí estamos conversando con Tatiana Lastarria, ¿cierto? Este es el último capítulo. ¿Ah, sí? Sí. Mira, qué bueno. La última ¿Qué tal invitada? La experiencia? Sí, muy bien. Oye, bueno, tú eres profesora, como estaba explicando, profesora, digamos, de la UPLA, artista, digamos, visual, pintora, básicamente, con una trayectoria bastante grande, con artes exposiciones, ¿cierto? Y hay una particularidad en ti también. Tu padre, Carlos Lastarria. Ah, sí, ¿cierto? Sí. Era un tremendo crítico de arte aquí en la Quinta Región, ¿cierto? Escribía el diario La Estrella. Tiene un par de libros publicados también, creo que en la editorial Narrativa Punto Aparte. Punto Aparte. Punto Aparte. Tu padre realizó una función fundamental, digamos, como lo comentábamos acá, ¿cierto? Porque los periodos que él empezó a ejercer como crítico de arte y de pintura, básicamente, no existían. Entonces fue como una especie como de guía, no sé si a lo mejor entenderlo como el hombre de hierro del arte, ¿no? Pero le tenían un poco de miedo, ¿no? Sí, sí. Carlos surgió su trabajo de crítica como pensando en de qué manera podía aportar a los artistas jóvenes. Porque cuando él egresó de la Escuela de Bellas Artes de Viña, no había nadie que escribiera y que pudiera guiar de alguna manera o que diera opinión, digamos, acerca del trabajo de los artistas jóvenes recién egresados. Y así fue como comenzó con la crítica de arte, la oportunidad que se le brindó en el Mercurio, luego en La Estrella, en fin. Pero él, bueno, nunca pintó, digamos, nunca ejerció, ¿sí? Sí, 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 egresó como pintor y era bueno, era bueno, sí. Pero más yo creo que siempre le gustó esta otra faceta, digamos, esto de escribir y como le gustaba la historia, había estudiado historia en la universidad, entonces siguió por ese camino. También el hecho de que se casara, tal vez, tuviera hija, tener una estabilidad, claro, algo más seguro, yo creo. Pero sí, pintor en la casa, hay hartas pinturas de él. Ah, mira. Sí. De hecho, yo tengo su paleta de pintura. Claro, que siempre a los críticos se les critica, ¿cierto? Oh. Tanto que critica, nunca han hecho nada. No, incluso hace poco descubrí en la casa las actas de notas de la Escuela de Bellas Artes. Tenía buenas notas, otras no tanto, pero bien sus notas. Y le ponían nota también por presentación, disciplina, responsabilidad, y en eso tenía puro 7. Ah, perfecto. Sí. Oye, tu llegada a la pintura, ¿tú lo descubres en tu proceso formativo como profesora o lo descubres después? No, de siempre en realidad. O sea, yeah, siempre pinté. En la casa era algo que se daba, digamos, mi mamá es escultora. Ah, okay. También de la Escuela de Bellas Artes, y siempre tuvimos, digamos, esa vinculación con el arte, era algo natural para nosotros, para nosotras, yo y mi hermana,
Y luego cuando salí del colegio y tenía que tomar una decisión, me gustaba mucho el teatro también, había hecho teatro, pero sabía que no tenía más opciones, o sea que lo mío era el arte. Y ahí entré a estudiar a la Universidad de Playa Ancha. No, la verdad que no, no tuve que pensarlo, Ah, se dio nomás. perfecto. Ya. ¿Y cuáles son los intereses que a ti te mueven en tu trabajo? Pues yo te comentábamos al comienzo, ¿cierto? El tema de la soledad, pero también hay un trabajo en las cadenas, hay una cosa como medio hiperimpresionista. Ah, sí, eso es algo bien reciente, digamos, que he estado trabajando. Y bueno, las cadenas tienen una. Son. Son complejas las Sí, cadenas, son están muy difíciles, cargadas, claro, muy ¿sí? cargadas de significado. O sea, son. Las cadenas te atan, pero también te unen. Claro, cuando se rompe un eslabón es complejo. Claro, o sea, ahí hay una serie de Sí. cosas que podemos ir descubriendo. Y desde hace un par de años, digamos, vengo trabajando con pintura, pero sobre espejo. Entonces eso le aporta otra dificultad más, digamos, ahí hay otro elemento más que es el reflejo. Uno se proyecta y se ve sobre el espejo. Entonces estas imágenes, que pueden ser cadenas u otras cosas, le dan una carga mayor. Que es uno el que está en la pintura. O sea, tú pones el rostro Claro. dentro de este cuadro, digamos. A mí, bueno, fue una de las cosas que yo me llamó la atención, creo que te hice la pregunta, ¿cierto? Hoy estaba revisando tu exposición y de repente dije, ¿este es un fotomontaje? Dije yo. Y claro, ahora tú me estás explicando que justamente es la pintura sobre, El soporte que es el espejo. claro, sobre soporte. Entonces, al momento de tener que sacar una foto para mostrar eso, va a salir reflejada de todas maneras. Sí. Pero eso hay una condición ahí como consciente también, ¿o no? Sí, Como claro. integradora de quien la ve, qué sé yo. Sí. O sea, es parte de la obra misma. La obra va cambiando conforme cambia el entorno. O sea, Claro. pero estás tú permanentemente dentro de la obra. Después a lo mejor se puede ver bien en alguna imagen. Pero, claro, eso fue lo que me interesó de trabajar con el espejo. Esa como reversibilidad entre lo que está plasmado y lo que está en el entorno. Ya. ¿Y qué es lo que motiva estos trabajos, digamos? Bueno, lo que me ha interesado siempre, que es algo que está a través de todo mi trabajo, que es como una inquietud sobre la reflexión humana, o sea, lo que somos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que son como grandes preguntas que Claro. acongojan al hombre de toda su vida Los y que miedos atávicos, atraviesa como le todo el llaman. arte. Entonces, son preguntas como existenciales, digamos. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? Y eso tiene que ver también con lo que decíamos antes, la soledad, la reflexión, la contemplación, pero también inquietudes a veces más sociales, incluso políticas también. Ah, ok. O sea, las vivencias concretas. ¿Y qué es lo que se viene para después ahora? ¿Qué estás planificando? ¿Qué estás Bueno, observando? Porque están todos pendientes, es muy divertido porque uno dice, ¿qué estarán pensando los artistas? Y algunos dicen, no, si bien están pensando en el tema post pandemia y andan, parece que en otra. sí, claro, o sea, fue un periodo más difícil esto de la cuarentena, en fin, Claro. porque estuvo todo cerrado, pero aún así se hicieron actividades, digamos, iniciativas online que resultaron súper bien. De hecho, la última exposición que hice fue con la Sala Viña el 2020, que fue la primera exploración online que hizo la Sala Viña y la hicimos juntos. Y resultó súper bien, digamos, mucha gente la visitó y todo. Todo esto se puede a través de la fotografía, ¿no es cierto? Claro. Los medios tecnológicos que hay hoy día, las redes sociales y todo. Pero hay que volver a lo presencial, digamos, porque el arte no son solo imágenes nomás que se ven así en forma aislada. El espacio de exhibición es súper importante, el muro, el aire que hay, digamos, en una sala. Así que espero que ha sido un año, estos casi 2 años, bueno, porque he tenido que estar trabajando constantemente en el taller, digamos, desarrollando toda una obra. Y el próximo año espero que ya todo vuelva a ser un poco más normal, volver a exponer. Tenemos hartos proyectos ahí, Ah, perfecto. sí. Pero siempre el mismo soporte, nunca saliendo de la pintura, podríamos decir. Sí, siempre pintura. Ahora, a través de los años, digamos, se puede ver que mi pintura ha ido variando un poco, pero siempre está como lo esencial.
Y bueno, una cosa que la caracteriza tal vez es el hecho de trabajar en estas gamas de grises, que eso ha estado permanente, algo que para mí la pintura es así y no. Sí, porque el gris tiene un resabio siempre como de recuerdo, ¿no? Hay, sí. hay una actitud súper noble en... Como nostálgico un poco, y eso claro. Yo creo que está dado por el color, porque siempre lo cuento, porque es importante decir que no, las pinturas mías no están hechas con blanco y negro, están hechas a partir de color. O sea, mi base siempre es el color. Solo que en el constante trabajo de mezclar, volver a preparar la pintura, volver a mezclar, en fin, el color se va como sustrayendo, se va perdiendo un poquito, pero siempre están en algún punto. Si tú ves un tono con el otro, son uno es más violeta, el otro es más amarillo, más verde, y eso es así como la memoria, que se va perdiendo un poquito, pero algo queda, o como los vestigios, no sé. Entonces siempre hay un color esencial dentro de este gris. Y eso hay que descubrirlo. Es bien fotográfico tu trabajo, tu último trabajo, el sobre la soledad, incluso las cadenas. Yo cuando lo miré dije, claro, aquí hay un sentido fotográfico, como decía, esa actitud un poco de nobleza por el tema del color, pero tú me dices que ahora que hay color entre medio, pero claro, lo que uno ve es esta gama de gris entre medio, ¿cierto? Estos personajes que no se miran y que están mirando y están ocultos. Claro, es que como te decía, la idea es que tú pongas el rostro, el rostro sea el tuyo, y las personas sean anónimas también, o sea, puede ser cualquiera, una cara, un rostro concreto. Y claro, yo nunca digo que es realista mi trabajo, prefiero decir que es figurativo porque lo deja como más abierto, decir que es realista o fotográfico, como que lo encasilla un poco. Prefiero decir que es más figurativo, así que más abierto. ¿Y ganas de volver a la docencia? Sí, bueno, sí, hago clases particulares hace muchos años y tengo alumnas, forman un grupo maravilloso en realidad también, todas buenas pintoras y pintores, y tienen una exposición pendiente que quedó de la pandemia, así que esperemos que la podamos exhibir como corresponde. Perfecto. Oye, y volviendo un poco a estos cambios, digamos, como de soporte, ¿no? No, nunca has pensado trabajar, pero yo cuando lo veo, yo insisto en el tema fotográfico, no sé por qué. Yo creo que puede ser, hay una mirada súper fotográfica, digamos, en sí, tu trabajo. Sí, como de seleccionar los ángulos. Sí. Hay un tema de ángulo, hay un tema de incluso hasta de trabajo lente, de brillo, de esta cosa que me sorprende, ¿cierto? Que es como súper hiperrealista, como uno tiende a casillarlo, ¿no? Y me sorprende, dije, súper buena fotógrafa. Aparte, el hecho de jugar con estos soportes y empezar a cuestionarlo, ¿cierto? Cuando lo vi, claro, era como un poco lo que hace Velázquez, ¿no? Que te juega contigo con las meninas. Sí, sí, sí. Que te, claro, cuesta pillarla, pero finalmente cuando uno la ve, porque no hay un soporte tan directo, digamos, como el espejo en este caso. Pero él propone ese juego, ¿cierto? Y te mete dentro del cuadro, ¿y dónde estamos? Y me está pintando a mí, digo yo. Es como bien vertiginoso, porque como tú dices, como volviéndolo a la pintura tradicional Velázquez, Dalí también trabajó, ahondó en ese tema. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que está pintado y qué es lo que no está pintado? O sea, un juego ilusorio en el que se introduce al espectador. Y por eso, en realidad, hay que volver a lo presencial, digamos, y al espacio de exhibición, porque la experiencia que uno tiene al contemplar una obra de arte es muy distinta que verla en forma plana a través de un tablet o una fotografía impresa. Entonces, ahí el juego, espectador, espacio, aire, todo eso se hace muy fuerte. Sí, es bien particular esa sensación, porque a mí me pasó una vez, me acuerdo que uno busca el pincelazo, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, entonces sí, uno se coloca, a mí me pasó varias veces, buscando la presencia del artista, por ejemplo. Entonces uno no ve muchas veces el cuadro de frente, sino lo ve de lado, para justamente ver esos pedazos de óleo que salen, sí, ¿cierto? Sí. Y eso te deja en claro que ahí estuvo el personaje de verdad, o sea, no es un tachen que tú te acostumbras a ver, ¿cierto? Ves a grandes pintores, Van Gogh, Renoir, ves la expresión, tachen. Ves el gesto, incluso más cosas, yo siempre trato de ver las pinturas por debajo, me agacho, me corro, me voy hacia atrás y todo, porque es un todo, incluso el muro donde está una pintura o una obra dimensional puesta, también es súper importante y eso, la experiencia, por ejemplo, si tú lo ves, una obra puesta en un atril, es muy distinta a verla colgada en un muro. Claro. O sea, de hecho, algunas veces me han preguntado si yo he hecho o me gustaría hacer instalación y todo eso,
Y yo siempre digo que las instalaciones las hago con mis montajes, o sea, son parte de como, la pintura no está sola, o sea, está la obra, la pintura y su entorno, el muro del frente, la esquina, el aire que hay hacia arriba en el cielo, el piso, todo eso influye. Entonces, el montaje es completo, es una instalación. La iluminación, eso sí. Usted, tú lo sabes bien, sí. La iluminación es casi la mitad. Entonces, es un conjunto. ¿No te parece a ti? Yo tengo una sensación, yo creo que los artistas visuales, en general los pintores, los escultores, qué sé yo, cuando llegan a un proceso de maduración sobre su obra, empiezan como a cuestionar el mismo soporte. ¿No? Sí, sí. Como sí. Que ya dejan la responsabilidad de lado un poco del contexto, de servir un poco a la sociedad, ¿cierto? Que es lo que pasó con la fotografía, qué sé yo. Y dejan de eso y empiezan a cuestionar el soporte. Como mismo tú lo decías sobre Dalí, sobre mismo Velázquez, ¿cierto? Y lo mismo que está pasando contigo. O sea, son etapas como de maduraciones frente a la obra. Sí, yo creo que también uno tiene menos miedo de fallar. Ya cuando uno alcanza como cierta edad o maduración con tu trabajo. Te arriesgas más, o sea, no importa si esto que estás planeando, lo que estás trabajando, a lo mejor no tiene una buena crítica o no es exitoso, pero te concentras más en hacer un trabajo que sea más propio, o sea, más experimental, y ya uno tiene una trayectoria detrás que te permite explorar, digamos, y no fallar, porque... Eso te quería preguntar, porque tú me dices no fallar, pero a ti mismo en realidad, ¿no? Sí, a uno mismo, pero también hay una cosa cuando uno ya tiene una historia, digamos, como mantenerte en un cierto nivel, no sé. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que la dijo un dramaturgo, no me acuerdo ahora quién, que dice, la primera vez fallas o te equivocas, la segunda vez vuelves a equivocarte, pero la tercera aprendes a equivocarte bien. Entonces, como... eso siempre está en el trabajo de arte. O sea, de hecho, uno nunca sabe si va a tener un buen resultado, qué sé yo, si lo que pintaste te va a quedar como tú querías que te quedara. Entonces vuelves a trabajar y es un constante proceso, digamos. Y como dices tú, tal vez a cierta edad o con una maduración ya de tu trabajo, eso se hace nomás, o sea, ya a uno no le importa. O sea, te lo pregunto porque a ver si o hija de Carlos Lastarre, por ejemplo, un crítico de arte, chuta, es como... Luego le puedo fallar a él, digamos, en este proceso, ¿no? Sí, bueno, al principio en la universidad Carlos era como... siempre había como mucha distancia al principio. Después la gente me conocía y... Porque era como ser hija de él y tal, lo pasa al agua. O sea, todo el mundo te pifiaba cuando pasaba. Pero pero después no. Yo siempre decía que Carlos era mi papá, digamos, y en la casa no era un crítico de arte. Y lo que sí puedo decir, digamos, que algo que me ayudó en mi formación de artista es que Carlos siempre fue muy riguroso con todo. La rigurosidad. Sí, y trabajador, súper trabajador. Las cosas se hacían y se hacían con responsabilidad y había que asumir las consecuencias, digamos. Y nunca fue muy crítico conmigo y yo también me mantuve como harto tiempo al margen, digamos. No le contaba lo que estaba haciendo o no le mostraba las cosas, pero también Carlos me ayudaba mucho, porque tú me ponías las telas al principio, me hacía los bastidores, entonces fue bien papá. Ah, sí, eso tú estás haciendo una referencia, yo creo que no es curiosa, pero todos piensan que los artistas son desordenados, ¿no? Y hay un tema de rigurosidad tremendo atrás. Sí. Incluso sí, hasta, sí. Bueno, vaya el tema de la obsesión, que todos sabemos, todo vínculo artístico tiene cierto grado de obsesión, pero también hay un orden. Sí. O sea, uno de mis mejores amigos también es pintor y es súper ordenado, trabaja de tal hora a tal hora, tiene que vender para poder subsistir, para poder volver a comprar materiales, para volver a hacer perdurar la obra. Entonces, hay como prejuicios muy, muy erróneos en eso. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que eso se debe a una historia más antigua, tal vez artistas más bohemios, o lo que muestra el cine, digamos, de cómo es un artista, entre comillas. Por eso queda esa idea. Una vez en un colegio un niño me dijo que los artistas se gastaban toda la plata cuando tenían plata. Y dije, sí, puede ser, pero no es tan así. O sea, una serie de mitos en torno a la figura del artista. Pero si uno no es disciplinado, digamos, dentro de su profesión, gastas más, pierdes más material y no cumples
tus propios compromisos, digamos. Si llevas una vida desordenada en el arte, no. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay que entregar en un concurso, hay una fecha para un concurso, claro, una fecha de entrega, entonces tienes que planificarte para poder concretar eso, y así con todo. Si tienes una exposición, tienes que tener los cuadros secos, tienes que tener los marcos puestos, o sea, una serie de cosas, y eso te lo va dando el trabajo mismo, digamos, de la profesión. Son los oficios, finalmente, que se van allá, como toda la teoría. The band sounds great. Double penny whistle track.